Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno, gente, hoy se ha confirmado un doble evento, vamos a decirlo así. Uno de ellos es el de Navidad y otro es el del mes este, donde íbamos a tener las skins de Black Friday. Pero bueno, vamos directamente con el evento de Navidad que ya se ha confirmado y por aquí atrás estaréis viendo el tráiler con unas skins que son bastante impresionantes. Nos metemos directamente aquí en el Holiday Pass, que es en la página oficial de Respawn, y aparece aquí ya la primera descripción de este nuevo evento de Navidad. Y dice: felices solo días o holidays. De parte de todos en el equipo de Apex Legends, estamos emocionados de compartir con ustedes todo lo que tenemos planeado para el resto del año. Primero será un mes de venta completamente nuevo, con skins que vuelvan del año pasado y de este año, nuevos cosméticos invernales y el regreso de un modo favorito de los fanáticos del 1 de diciembre hasta el 4 de enero. Ahora hablaremos de este modo de juego, pero el modo de juego nuevo será del 1 de diciembre hasta el 4 de enero. Y también habrá una pista de recompensas completamente nueva. El mes este de ventas traerá todo esto nuevo, porque a partir de hoy, con el Viernes Negro, vuelve todas las semanas desde el 24 de noviembre, hoy justo, hasta el 4 de enero, para que conozcamos un nuevo conjunto de ofertas que incluyen los diseños legendarios de Loba, Revenant y de la Spitfire completamente nuevas. Aquí tenemos un mini adelanto de algunas ofertas. Por ejemplo, la primera sería la vuelta de esta skin de Grave, que es una de las más raras, esta de Bangalore y esta de Octane, que es del año pasado de este evento de Black Friday. Y también la vuelta de esta skin de la carabina desde el 24 de noviembre, desde justo hoy hasta el 1 de diciembre. Luego, del 1 de diciembre al 10 de diciembre, durante otros 9 días, aparecen las skins de Revenant, que es esta que parece aquí un demonio de hielo, la de Loba, que lo mismo, es una princesa de hielo, la vuelta de esta skin rara o legendaria de Gibraltar y la vuelta también de la skin del año pasado de Octane de Navidad, que la verdad a mí me gustaba bastante y este año vuelve. Que muchos de vosotros en los comentarios me lo estabais preguntando y tal. Luego, del 22 de diciembre hasta el 4 de enero, volverán esta skin de Bloodhound, que es del evento de Always, y esta nueva skin que se filtró hace poco de Grave, que se llama Facewalker. Lo dicho, si tenéis ganas y están bastante baratas estas skins, no sé cuánto valdrán y demás, yo recomendaría que os compraseis alguna que no tenga que ver con el evento de Navidad, como por ejemplo esta de Grave. Más que nada porque esta sí que puede ser que sea rara con el paso del tiempo y que no vuelva hasta dentro de un año y pico, así que os recomiendo bastante que os compréis alguna de estas. Luego vendrá un nuevo modo de juego o un modo de tiempo limitado llamado Winter Express, que es el mismo del año pasado, pero que se supone que han cambiado un par de cosas. Y pone aquí: hola a todos, soy Mark Jampolsky, que es el diseñador de sistemas en Apex Legends, y estoy aquí para contarles acerca de un modo favorito de los fanáticos que traemos de regreso esta temporada de Holiday, ahora con algunos cambios emocionantes. El tren está de regreso en Warshed, fin del mundo, solo para Winter Express, y esta vez no es el único vehículo que desciende al valle alrededor del epicentro. La nave de suministros de King's Canyon también están volando alrededor de esta explosión congelada. Para aquellos de ustedes que no lo hayan jugado antes, el Winter Express es un modo basado en rondas en el que tres escuadrones luchan por el tren o por el control del tren mientras se abre paso por el fin del mundo. Para quien no lo sepa, el año pasado eran como unas 4 estaciones donde sí o sí debías recuperar el tren y era como un modo dominio de tipo Call of Duty, es decir, oleadas o caíais, intentabais matar al equipo que estaba justo ahí y si no podíais, pues bueno, reaparecíais hasta que alguno se hiciera con el control del tren, lo cual estaba bastante divertido. Este año, cuando tu escuadrón reaparezca después de que haya terminado una ronda, aparecerás en tu propio barco de suministros mientras sigues el tren. Desde aquí, pues tu escuadrón podrá inspeccionar el campo de batalla y lanzarse en paracaídas al combate cuando el tren llegue a su próxima estación y el objetivo se desbloquee. Vamos, que cuando tú quieras te tirarás desde estas naves de reaparición o de esta nave de suministros de King's Canyon directamente al tren o donde quieras. El equipo que gane la ronda anterior reaparecerá directamente en el tren. También ha agregado una nueva estación para que el tren se detenga y parece ser que es como una especie de descarrilamiento, que es lo que estamos viendo por aquí atrás, donde es un nuevo escenario. Ocurrió cuando un tren de carga que viajaba en la dirección opuesta tomó un giro complicado a alta velocidad. Esta nueva estación tiene una variedad de oportunidades de flanqueo, de rotación y bueno, y tienes un puente por aquí. La verdad, yo creo que va a estar bastante bien. Estos cambios deberían reducir significativamente algunos de los largos tiempo de reaparición entre rondas que experimentamos nosotros los jugadores el año pasado. Y es que el año pasado este modo de juego era muy bueno, pero el problema era este, que tardaba demasiado en reaparecer y al final, cuando ya estaba reapareciendo, pues los dos equipos se habían matado y ya habían cogido lo que viene siendo el tren o la bandera. Así que algunas nuevas leyendas se han unido a los juegos desde la última vez que Winter Express se lanzó, incluido Loba, Revenant, Rampart y Horizon, y estas leyendas revolucionan el modo de formas nuevas y emocionantes.
Para los que tengáis dudas de cuáles son las skins y tal, bueno, lo habéis visto en el tráiler, que lo habré puesto por aquí de fondo, en bucle, básicamente. Pero por aquí la tendréis en una visión mejor. Por ejemplo, esta sería la de Loba de este año, la cual pues, está bastante bien. Esta sería la de Horizon. Esta sería la de Crypto, que es así, ambiente navideño. Y esta sería la nueva de Bloodhound. Además también de que aparece una nueva skin que suponemos que es para Rampart, como estamos viendo aquí, también con temática navideña. Y ya estaría, básicamente esto sería todo del evento de Navidad. Hay un problema en la página que llevo como media hora intentando recargar y tal, a ver si por casualidad sale, que es un problema donde aparecen las skins que se supone que van a dar gratis en este evento. El problema, que lleva una hora colgado en esta página web y todavía no sabemos qué skins gratuitas van a haber, más que nada porque no se carga la imagen y los de Respawn o los de EA todavía tampoco lo han cambiado. Así que mientras que se publica o no se publica, pues supongo que subiré este vídeo para esto, confirmaros todo lo nuevo que va a venir, y si veo que más tarde, mucho más tarde publican tal, pues no sé si lo pondré en la comunidad o directamente lo subiré como un nuevo vídeo. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y si os vais a comprar alguna skin de Navidad. Sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.